Ya valió madres. ¿Te ves chido? Ya hace mucho tiempo que te quiero hacer unas preguntitas. ¿Cómo de cuáles? Hey. ¿Qué onda? ¿Todo chido? Sí. Súper. Oye, hermano. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué favor? La neta no sé. ¿Qué? ¿Qué es? Dime. Nunca entiendo qué pasa en tu cabeza. Solo entiendo qué pasa aquí adentro. Y yo siento que tú... No. ¿Por qué no, güey? Mejor vete. ¿No tienes otra cosa? Te estás jodiendo la vida, ¿qué no ves? Ah. Va. O sea, todo esto lo estás haciendo por ayudarme. Tengo ganas de vengarme de Memo. ¿Quieres hacerle una movida? O sea, no tan extrema. Podemos solo ir mañana en el coche. Cuando nos lo topemos justo enfrente, frenamos tantito, tú te bajas y ¡bam!, lo flasheas. ¿Qué quieres empezar a hacer? ¿Justicia con tus propios ovarios? No, güey. Por eso te dije que sentía que no ibas a entender lo que iba a decir. Pero yo sé que tú tienes pistolas. A ver, no te estoy diciendo que le apuntes así en la cabeza. Necesitas ayuda, Rosa. Ajá. Tú ayúdame. Por eso estoy aquí. Ábreme la puerta, men. No te voy a abrir la puerta, es en serio. Ábreme la puerta, men. Ábreme la puerta, güey. Estás diciendo la pendejada más grande que he escuchado, güey. A mí no se me hace una pendejada. Te estás metiendo en un pedo, güey. Es ponerte en riesgo a ti y a los que quieres, güey. Te voy a cerrar, ¿ok? Fez. Por favor, vete. Fez, no me voy a ir. Fez, güey. Déjate de mamadas, cabrón. Ábreme la puta puerta. ¿Tú crees que conocerme a mí no te iba a traer pedos? Así que no vengas aquí a decirme que lo que digo son pendejadas. Porque es todo lo contrario. Y lo sabes. Puta madre. ¡Fez! ¡Fez! ¡Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta! Guarda silencio. Y nadie sabe que tú y yo somos gangsters. Tenemos pistolas, güey. Hay cosas que podemos hacer. ¡Cinco segundos! ¡Cállate! ¡Cinco putos minutos! Guarda silencio. Por favor, no hagas ni un puto ruido, ¿ok? Ok, ok. ¿Está todo bien? ¡Sale, carnal! Fez. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien?